Educación. Hola, ¿cómo están estudiantes de primero de secundaria? Espero que muy bien. Soy la profesora Silvia Miranda del área de Ciencias Sociales y en la clase de hoy hablaremos acerca del tema La Iglesia y su rol evangelizador en el Abya Yala. Para dar inicio a nuestro contenido, te invito a que observes los siguientes elementos que están acá presentes. Mira detenidamente la siguiente imagen que nos representa la Virgen María. Ahí está también Jesucristo. Y tenemos acá una pequeña estatua de Cristo. Tal vez muchos ya la reconocen. Cristo de la Concordia, que se encuentra en Cochabamba. Y también tenemos la Sagrada Biblia. ¿Cuántos de ustedes la tienen en casa? Los diferentes elementos que estamos observando son sagrados para la religión católica. Ahora bien, ¿cuándo y cómo llegó la religión católica a nuestras vidas, a nuestra sociedad, a nuestro país y a la Abya Yala? Pues la llegada de la religión católica fue inmediata, después de los viajes de Cristóbal Colón. El Imperio Español se declaró bastión y escudo del catolicismo. Es por esta razón que la evangelización fue algo primordial para los colonizadores, después de las riquezas y los recursos naturales. A mediados del siglo XVI, la colonización e invasión ya se había concretizado en la mayor parte del territorio de la Abya Yala. Pero no fue solo una colonización militar, sino también una colonización espiritual, y ellos la denominaron evangelización. La evangelización tuvo su principal objetivo de imponernos sus religiones cristianas y así también lograr la sumisión de los indígenas. Pero los colonizadores no eran los más adecuados para enseñar la palabra de Dios. Es por esa razón que llegaron a nuestros territorios diferentes órdenes religiosas. En el territorio de la Abya Yala se destacan la Orden de los Dominicos, la Orden de los Franciscanos, posteriormente la Orden de los Mercedarios, la Orden de los Agustinos y la Compañía de Jesús o Jesuitas. La gran diversidad cultural, social y el idioma nativo de los diferentes pueblos originarios de la Abya Yala fue el principal obstáculo para la evangelización. Las órdenes debían traducir los sacramentos en lenguas nativas, con el objetivo de enseñar su idioma, el castellano, y su religión, la católica. Avanzaron por el Abya Yala fundando iglesias, templos, capillas y otros, creando a su vez comunidades. Iniciaron por el Virreinato de Nueva España, lo que hoy es México, y poco a poco avanzaron hacia Sudamérica. La evangelización fue lenta y también violenta, no solo por la resistencia y negación de los indígenas por recibir esta nueva religión, sino también por la extirpación de idolatrías, la quema y destrucción de templos sagrados para los indígenas. ¿Y cuál fue el principal método de
evangelización. Uno de los métodos de evangelización fue las encomiendas, sistemas de organización socioeconómicas que consistían en la designación de un grupo de indígenas y tierras a la tutela de un patrón español, el encomendero, quien debía encargarse de darles protección y evangelización. Con el tiempo, las encomiendas se convirtieron en instituciones de abuso y explotación hacia los indígenas. Para muchos curas y sacerdotes, no se estaba cumpliendo con la función de la evangelización. Esto por los diferentes abusos y maltratos hacia los indígenas. Acciones que iban en contra de las enseñanzas cristianas. Uno de los principales y más reconocidos personajes fue el fraile dominico Bartolomé de las Casas, quien alzó su voz en contra de las encomiendas y en favor y defensa de los indígenas. Bartolomé sí estaba de acuerdo con la colonización y conquista, pero no con el modo en las que se realizaba. En el año 1542, el rey de España promulga las nuevas leyes de India que en su texto indica la eliminación de las encomiendas. Lastimosamente, solo quedaron en documentos y palabras, y no así en los hechos. A continuación, quiero que observemos y admiremos las monumentales iglesias coloniales que guardan una gran historia y riqueza histórica cultural de nuestro país. Hola, nos encontramos en la ciudad de La Paz, en la Plaza Mayor de San Francisco. En el fondo pueden observar la iglesia. La Basílica Menor de San Francisco, situada en el centro de la ciudad de La Paz. Su fachada tiene un estilo barroco mestizo y data de 1790. Fue construida a mediados del siglo XVI y culminada en el siglo XVIII, esto por las diferentes reconstrucciones que sufrió. Así también la Catedral Metropolitana Nuestra Señora de la Paz, la Iglesia de San Pedro y la Iglesia del Carmen, entre otros. En Oruro, la Catedral Metropolitana, las iglesias de Curaguara de Carangas, Zabaya, Copacabana de Andamarca, Rosapata, Belén de Huachacalla. En Potosí, la Catedral Metropolitana, el Convento Santa Teresa y San Francisco, la Iglesia de San Benito. En Tarija, la Catedral Metropolitana, la Iglesia de San Roque, la Basílica y Convento de San Francisco. En Sucre, la Catedral Metropolitana, Convento Santa Clara, San Francisco de Charcas, Santa Teresa, el Templo San Felipe. En Cochabamba, la Catedral Metropolitana, Capilla La Merced, Convento Santa Teresa, la Iglesia Corazón de María y Santa Clara. En Santa Cruz, la Catedral Metropolitana, la Iglesia La Merced, Iglesia San Roque, Parroquia Purísima Concepción, entre otros. Ahora es momento que conozcamos las misiones jesuíticas de Chiquitos, que en el año 1990 fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Quieres conocerlas? ¡Vamos! A finales del siglo XVII, comenzó la creación de las misiones jesuitas en el territorio boliviano, principalmente
en las regiones de Chiquitos, al norte del departamento de Santa Cruz y en Mojos, en el departamento del Beni. Lo que influyó fuertemente la llegada de los jesuitas a nuestros territorios fue la búsqueda de la ciudad de oro, el Dorado o el Gran Paititi. La evangelización se logró mediante la música renacentista y barroca. Los misioneros incentivaron a los indígenas a desarrollar habilidades en la agricultura y ganadería, fomentando las artes manuales como el tejido, orfebrería, herrería, carpintería, escultura, pintura y la construcción de instrumentos musicales. Entre 1767 y 1768, la Compañía de Jesús fue expulsada por el Imperio Español, quedando su labor incompleta y abandonada, aunque en Bolivia la obra se mantuvo y se desarrolló durante generaciones hasta la actualidad. Las misiones jesuíticas de Chiquitos fueron declaradas en 1990 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El turismo se ha convertido en una fuente importante de ingresos en la región, pues destacan la riqueza cultural del recorrido misional y los festivales de música. Además, numerosos atractivos naturales. Las misiones creadas en Chiquitos fueron San Francisco Javier, San Rafael, San José de Chiquitos, San Juan Bautista, Concepción, San Miguel, San Ignacio de los Samucos, San Ignacio de Loyola, Santiago, Santa Ana y Santo Corazón. La última misión chiquitana en Bolivia. Y es así como llegó la religión católica a nuestro país y hoy es parte de nuestra vida. El Estado Plurinacional de Bolivia, a través de su Constitución Política del Estado, en el artículo número 4, menciona que el Estado respeta y garantiza la libertad de religiones y creencias espirituales, de acuerdo a sus cosmovisiones. En la actualidad, la religión católica es la de mayor influencia en nuestro país. Sin embargo, la religión católica se ha fusionado con las cosmovisiones andino-amazónicas a través de los ritos, ceremonias en agradecimiento a la Pachamama, la Madre Tierra o seres tutelares. Es en ese sentido que se produce la sincretización o el sincretismo religioso, es decir, la unión de ambas culturas y religiones, por un lado la europea y por el otro las de la Via Yala. Es momento que trabajemos. Saca tu cuaderno de apuntes y con la ayuda de tu texto investiga. ¿Cuántas iglesias coloniales se encuentran en tu ciudad? No olvides pedir la ayuda de tus padres, de tu profesor o profesora de ciencias sociales. Sé que lo harán muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Hasta la próxima. Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.